Si tu fin de semana es aburrido y no tienes nada que hacer, pégate a tu televisor. Tenemos el mejor plan para ti. Las mejores recetas de cocina. Gran variedad de manualidades. Prepara tus pinceles para clases de pintura. Y que no falten los consejos de belleza. Todo esto y más lo podrás encontrar aquí en Hagámoslo en Casa. Hola para todos nuestros televidentes de Dominicano TV, Una Costumbre para Ver. De nuevo acá en esta temporada de Hagámoslo en Casa. Venimos renovados, venimos con nuevas tendencias en un programa que de verdad que ha gustado mucho en cada uno de los hogares y que ha servido demasiado, no solo a las amas de casa, sino también a los señores, a los jóvenes y a todas estas personas que no solamente son amantes de la culinaria, sino de todas las manualidades y todo esto que nosotros tenemos como aptitudes y que a través de este programa lo queremos mostrar a ti, a todos ustedes. Vamos hoy a presentarles a una invitada que ya hace parte pues de nuestro equipo con diferentes programas que nos ha traído en algunas ocasiones. Ella es la señora Edilma Bermúdez Correa. Bienvenida. Muchas gracias, Raúl. Muy buenas tardes para todos los dominicanos. Feliz de estar nuevamente presentando un proyecto que sé que les va a gustar mucho por esta temporada navideña. Excelente. Usted, como siempre, innovando, creando, y agradecemos también la sintonía de los demás municipios que también pueden apreciar este programa. Un saludo muy especial para ellos también. Doña Dilma, vamos entonces en esta ocasión a contarle a nuestros televidentes qué es lo que vamos a elaborar hoy a través de Hagámoslo en Casa. Bueno, hoy vamos con un proyecto navideño que es para mí es muy importante, porque es darle utilidad a todas esas borlas navideñas o borlas navideñas que nosotros tenemos en casa, que ya con el pasar del tiempo se deterioran, que ya queremos llevarlas a la basura. Yo siempre he sido una enamorada de que hay que recuperar, y al recuperar podemos transformar y hacer cosas muy lindas, cosas útiles para el hogar, que nos sirvan de decoración, que nos sirvan también para aumentar un poquito los ingresos. ¿Quién lo creyera? Pero a través de todos estos proyectos que hacemos en casa, ¿cuántas mamás, cuántas mujeres adquieren conocimientos, adquieren destreza y forman su propia unidad productiva y viven de elaborar esos adornos, esas manualidades, esas artesanías tan, tan especiales para la venta y para que la comunidad conozca y para que la comunidad utilice? Vamos entonces a entrar en materia con esto. Si usted ya está cansado de sacar el mismo árbol, las mismas borlas, los mismos adornos en su Navidad, todavía está a tiempo de decorar, porque igual la Navidad es el 24 en la noche, ¿cierto? Entonces todavía le quedan algunos días de Navidad. Desde el 30 de noviembre o desde el 15 de noviembre, octubre. Desde octubre hasta mediados de enero. Me parece que la Navidad debiera durar todo el año, porque el año es muy linda. Se imagina. Y muy no comiendo natilla y boñuelos todo el año, manjares, ¿cómo quedaríamos? Muy hermoso, sí. Entonces, doña Dilma nos trae ahora una idea para renovar todo, digámoslo así, ese ajuar navideño, para decorar, navideño, para vestir la casa, reutilizando, ¿cierto? Para poder darle como un ambiente diferente a todos los adornos y al hogar, en lo que queremos de pronto como acoger a los que vienen a visitarnos, estos familiares, amigos, todas las personas que vienen a pasar el 24, el 31, y que vean de pronto algo diferente y que no es costoso, porque vamos entonces a conocer los materiales que utiliza en este proyecto. Momento, en este proyecto y para este programa con doña Dilma Bermúdez Correa. Cuéntenos entonces qué materiales vamos a utilizar en este programa del día de hoy. Bueno, hoy vamos a hacer un proyecto
muy sencillo, pero muy lindo. Sí. Y es reutilizando retacitos, reutilizando borlas de Navidad, que ya estamos cansados de ver la misma borla brillante, ya deterioradita. Vamos a necesitar entonces borlas de Navidad, pueden ser también borlitas de icopor. Esas borlitas de icopor nosotros las podemos pintar de varios colores, ya sea rojo, verde, amarillo, etc. Tenemos otras borlitas, es la misma borla, pero ya la tenemos pintadita, le hemos echado colbón y le hemos echado un poquito de mireche. Entonces, de este color y en esta forma pasamos a esta otra etapa y vamos a mirar que la borlita ya tiene un aspecto diferente, bonito, bueno, mostrable. Vamos a necesitar una silicona líquida, vamos a necesitar colbón, acá lo tenemos. ¿Algún colbón especial o...? El que tengamos. Sí, porque aquí no se trata de que vamos a conseguir materiales costosos. Lo más importante es saber reutilizar todos esos elementos que tenemos en casa y transformarlos en cosas hermosas. Claro que sí, esa es la idea. Bueno, ¿qué más tenemos entonces? Necesitamos también entonces gripures. Gripures, franjitas, lo que uno tenga en casa. Yo tenía estos retacitos y me di a la tarea, me soñaba unas borlas diferentes y me decía, no, yo tengo que empezar como a innovar, porque hay muchos retacitos, hay mucha gente que quiere hacer cosas muy lindas, pero de pronto no ha tenido como la oportunidad o visionar como algo nuevo, ¿cierto? Entonces tenemos los retacitos, tenemos el colbón, tenemos las mirellitas, las borlitas pintadas, porque en televisión el tiempo es muy corto, entonces se nos demora mucho para secarse, en fin. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a coger estas borlitas, vamos a coger estos gripures y nos vamos a imaginar una decoración bien linda. Perfecto. Bueno. Además tenemos los pinceles. Tenemos, ¿cierto?, pinceles para aplicar el colbón. Tijeritas para ir cortando, de acuerdo a lo que queramos hacer con las formas, ajá, que no tengan los, ¿cierto?, los retacitos. Estos pueden ser retazos, por lo general muchas personas mandan a hacer su vestido, traen un corte, sí, y les sobran algunos retacitos de algunas cosas. Esto lo pueden utilizar recortándolo, ¿cierto? Mire, bueno, todo esto que forma. Entonces vamos a mirar. Y también tenemos la mirella, perdón que la interrumpa. Sí, ¿cierto? Yo ya había dicho colores de las mirellitas que tenemos en varios colores, palillitos para sostener las borlitas. Muy bien. Bueno, y vamos a empezar a ver con qué salimos, a ver qué nos va, qué resultado vamos a obtener de recortar estos retacitos, estas figuritas y mirar cómo las vamos a colocar y a ubicar en esas borlas para que se nos vean bien bonitas. Perfecto. Bueno, entonces vamos, empecemos. Vamos entonces a recordar un poco esto. Retiremos esto un poquito para que podamos observar. Para que nuestros televidentes puedan observar. Mira que aquí tenemos el retacito, entonces empezamos a recortar. Si queremos lo dejamos así, con las punticas. Exacto. Bueno, cogemos... ¿Me prestas, por favor, la silicona? La silicona. Líquida. La silicona, pero primero vamos a medir en la borlita. ¿Cómo nos quedaría? ¿Hasta dónde nos llega? ¿Hasta dónde nos llega? Perfecto. ¿Y qué necesitamos? Aquí nos sobran dos. Aquí nos sobran dos. Dos aplicacioncitas, las recortamos. Ya luego miramos que esto sí, por ejemplo, esta la pulimos, ¿qué? Para que nos queden todas parejitas. Súper. Vamos a ubicarle la silicona líquida. ¿Se le aplica a la tela o a la borla? Más fácil a la tela. Ok. Se le aplicamos más fácil a la tela para que sepamos que va a penetrar en cada una de las aplicacioncitas. ¿Me lo sostienes, por favor? Son pequeñas cantidades nada más. Muchas veces necesitamos de personas como doña Irma, que a lo mejor uno tiene una cantidad de cosas que están llenando nuestros rellenos sanitarios y que a lo mejor nos pueden servir para innovar uno o dos años, porque yo te digo una cosa, Raúl, yo soy una enamorada
de que a los rellenos sanitarios no debe ir tantas cosas que nosotros podemos darle utilidad en nuestros propios hogares. Yo he sido una convencida de que si nosotros cuidamos este planeta, vamos a tener un mundo muy diferente, lo que le vamos a dejar a nuestros nietos, a nuestros hijos. Es que todos y todos contribuimos a recoger la basura, a reutilizarla. ¿Por qué no tener esa cultura en cada hogar? Y nosotros con eso vamos a hacer que nuestro municipio, nuestro entorno sea cada día más agradable, cada día más, como te dijera, que cada día donde estemos nos sintamos felices de ese espacio porque lo tenemos limpio, porque es agradable, porque hemos contribuido a cambiar. Bueno, entonces tenemos la tirillita, ¿cierto? Aquí vemos que ya la recortamos, tenemos la borlita. Es muy importante para las personas que apenas estén empezando simplemente hacer una guía con una, con un lapicito, con un métrico. O simplemente a capricho como de la borlita. No lo saturamos de mucho... De muchas cosas. Súper bien. Bueno, échame aquí otro poquito. Algo también muy importante, doña Dilma, es que si nosotros queremos tener una Navidad donde compartamos, no solamente son los alimentos, sino que juntos en familia pueden elaborar este tipo de cosas. Hermoso. Donde unos pintan, los otros le echan la mirella, los otros le pegan los apliques. Y van creando también y van trabajando en familia, ¿cierto? Y sobre así todo con los niños, que es tan importante. Vamos haciendo a un lado también las redes sociales, que son importantes, bien utilizadas, y que también encontramos en las redes sociales muchísimas cosas creativas que nos pueden dar ideas para reutilizar cosas que tengamos en el hogar. Claro que sí. Entonces vamos mirando cómo nos va quedando nuestra borla. Puede ser así porque nosotros la vamos a colocar en el palito de diferentes formas, ¿cierto? Bueno, me la vas a sostener acá, por favor. Le vamos a colocar otros apliques para que no se nos vea. Que se quedó diagonal, no tiene que quedar completamente derecho, para eso es la creatividad, ¿cierto? Sí, claro. Y que sea diferente. Diferente. Ahorita vamos a mirar otros estilitos y nos vamos a dar cuenta que podemos hacer maravillas. Bueno. El aplique reemplaza el pincel a tener que pintar cada una de las bolitas, digámoslo así. Totalmente. Sino que ya está listo el aplique y se ve súper lindo. Entonces eso, se me cayó. El aplique, entonces lo vamos a colocar. Vamos a colocarle por aquí saltoncito. Ya es creatividad de cada quien, ¿cierto? Vamos a ubicarle acá. Y le vamos a ubicar... Otra por debajo. Otras dos, una, dos o tres. Vamos a coger aquellas... Bueno, a unas se pueden dejar así. Otras simplemente las adornamos con las mirellitas que ya vamos a utilizar. ¿Listo? Claro que sí. Entonces vamos acá, colocamos. Y si queremos le podemos colocar otra acá. Otra. Asentarle los bordes, por favor. A veces nosotros estos retazos no les encontramos ninguna utilidad en casa. Y mire qué lindo. La basura, ¿cierto? Qué hermoso. Porque ya ni para rellenar almohadas ni colchones. No, ya tampoco. Todo viene listo. Y en otro material. Pero esto es una forma de utilizar el tiempo libre, salir de la rutina del hogar, hacer cosas nuevas, productivas. Esto es muy importante porque previene mucho el Alzheimer. La depresión. De pronto el estrés. Tantas cosas que nos suceden. Esto lo desconecta a uno. Lo desconecta a uno de las preocupaciones, de las dificultades. Yo creo que le podemos colocar una por acá, como seguidita. Sí, puede ser. Para que nos quede bien bonito. Lo otro es que usted, a través de ese programa y de los que hemos hecho anteriormente, puede generar su empresa de adornos navideños para complementar todo lo que usted hace, si es que está acostumbrado a hacer este tipo de adornos para suministrarle a las demás familias de la comunidad, claro, ¿cierto? Claro. Entonces mire que ahí se está generando empleo, simplemente con reciclar y reutilizar. Muy bien, ¿dónde vamos a colocar la otra? Esta
Coloquémosla acá. No, volteámela por acá. Ajústala ahí. Esta la pulimos otro poquito. Y ahorita vamos a colocar aquellas grandecitas. Sí. ¿Esto se puede utilizar en qué tipo de adornos, doña Dilma? ¿En individuales, el árbol? ¿O en qué más? Las borlitas. Las borlitas en el árbol, en hacer uno de pronto un adorno para una mesa. Centro de mesa. Centro de mesa, un tocadorcito, un adorno de una columna y uno pegarlas. Es muy fácil. Ya ahí juega la creatividad de todos ustedes. Sí. Totalmente. Con eso que es tan simple, pero mire que queda muy bonito. Vamos a voltear otra cosita. Aquí le colocamos para que no quede tan despoblado. Okay. Aquí le podemos colocar. Esto es de curia, es de pulir. Claro, es de afán. Sí, esto pues hay que sacarle el tiempo como a las cosas y se verán. Se verán hermosas. Nos queda faltando una. Nos quedaba dando una. Solo, bueno, y vamos a trabajar aquellas, porque ahorita le vamos a dar un toquecito a esta bien linda. ¿Vas a darte cuenta? Claro, bueno, exacto. Entonces es como una técnica, ¿cierto? Es una técnica. Sí. A esto le podemos agregar algo que es muy, muy, muy importante, y es ponerle de pronto ojitos amarillos. O dejarla simplemente para combinar otro color, ¿cierto? Sí. Diferente al rojo y al blanco de la aplicación. Claro que sí. Entonces, simplemente le echamos unos punticos. No va a salir de ahí, entonces hagámosle por acá. Le echamos un poquito, como que le dé vida a la bolita. Sí. Además, ¿sí? Te pueden utilizar los colores navideños, que son el rojo, el verde, también el amarillo. Claro. Aunque hoy día la tendencia, por ejemplo, este año es el rosa. Tener entre los arreglos toques con color rosa. Entonces mira, lo vamos llenando. Sí. Te voy a dejar esta tarea. Por supuesto. Porque yo voy a hacer otra aquí, muy vamos importante. Vamos a hacer otra. Vamos a llenar. Cuando ya esté, lo coges de acá, por favor. Ok. Vamos a coger esta borlita. A esta no le vamos a aplicar mirella a la borla, sino simplemente la borlita. Y vamos a mirar qué aplicaciones le podemos colocar a ella. Aquí claro tenemos unas aplicacioncitas grandes. Entonces vamos a coger esta grandota. Hermoso. La Navidad es muy linda, Raúl, ¿cierto? Claro, y se presta para muchas cosas. Se presta. En el hogar. Para en, compartir. Incluso en las empresas, ¿cierto? Sí. Que también es como los últimos días que comparten ya para luego es salir a compartir con la familia. Sí. Entonces también es un detalle bonito. Un adorno navideño con dulces, chocolate, lo puede acompañar de algún manjar. Y esto le va a servir para esta persona, para ponerlo en su oficina, escritorio o en su hogar. También es una forma muy hermoso de apoyar a estas personas para que tengan un adornito navideño en su hogar. Porque hay gente que no es amante a tener nada ni a hacer nada, sino como a comprar las cosas ya hechas, ¿cierto? Sí. Pero esto divierte, esto claro entretiene, esto relaja. Esto nos hace sentir que somos útiles, que somos creativos, que podemos hacer muchas cosas bonitas. El mundo de hoy va a las carreras, a pasos agigantados, la innovación, la tecnología. La tecnología nos está alejando de las cosas bastante maravillosas, de los grandes detalles, de estar en familia, sí, de compartir. Ya no se comparte siquiera una cena, un almuerzo. Ya a uno le va a pesar, todo es virtual, todo. Sí. Los jóvenes hoy quieren estar aislados. Pero aquí no solo los jóvenes, ya las personas adultas, hasta adultos mayores ya están inmersos en la virtualidad. Muy duro.
Y están olvidando esa parte bonita, social, familiar. Vamos a mirar estas dos, esta, y vamos a colocarle unas hojitas. Que estas hojitas... Así es. Voy a recortar estas. Vamos a mirar. Yo creo que me voy a guiar por el... Aquí vamos avanzando con el toquecito, el decorado. Ay, cierto, se ve precioso. Se ve muy, muy bonito. Me falta solo uno y queda terminada esta borla. Y le colamos un palillito y la colocamos allí. A secar. Queda la ventaja precioso. Es que todo esto seca demasiado rápido. Rápido. Y no tenemos que esperar mucho tiempo para bueno, poder vamos ubicar. A listar también esta Listo. Otra. Acá tienen la primer borlita decorada. Que uno dice, parece comprada, ¿cierto? Pero es la creatividad, solo eso. La creatividad. Vamos a dejar esta. Vamos entonces a poner esta a secar a un ladito con un palillito. Un palillito. ¿Esta no es de copor? Esta no. Esta. Si les cuento de dónde la saqué, no me lo creen. ¿De dónde la sacó? A ver. De la basura. Ya iba para la basura. Ya iba ni siquiera para el reciclaje, a la basura. Ya iba para la basura. Y mire cómo quedó, como nueva. Una borlita y podemos, nueva. Podemos aprovechar lentejuelas, podemos aprovechar botones de colores, podemos aprovechar canutillos. ¿Sí? También cuando un collar se daña, una manilla, todo un eso, arete. Todo. Eso también nos puede servir para... complementar los adornos, los arreglos. Bueno, no, ahora no es que van a dañar el joyero. Bueno, si voy ya a está coger obsoleto. Esta. Voy a coger esta porque esta es muy blanca, okay, para la amarilla. Verde. A esta le vamos a aplicar, no le vamos a aplicar la Mirella. No le vamos a aplicar la Mirella en la borla porque la vamos a aplicar al gripur, pero al luego gripur. Que esté ya pegado. Pegadito. Ok, ¿listo? Vamos entonces al procedimiento. Vamos primero a mirar. Este es el centro y este es el centro. Raúl, estas borlas me las imaginé. Sí. Me las soñaba. Decía, algo hay que hacer. Tendría. ¿Qué vamos a hacer con estas? Vamos a ubicar esta. El centro del gripur. El centro del gripur. ¿Qué lo vamos? Abrirle un campito. ¿Cuál es el? Este es el frente. Sí. Y si no lo abrimos acá un poquito. Listo. Sí. Ya le hicimos. Listo. Se ve super y lindo, el de abajo. El otro. El otro. Correcto. Mira qué linda va a quedar. Va quedando muy bonita. Bueno. Vamos entonces a aplicar la silicona. Quitemos esa silicona. Yo pienso que esto también son trabajos que se podrían hacer desde la escuela, desde el colegio. Y cuando ya salgan de ese momento de estudiar la parte académica, ya van a tener mucho con qué decorar su hogar en el mes de noviembre. Te cuento que con un grupo de niñas de la institución educativa, sí, que están haciendo una formación con Doña Sol. Iniciamos un proceso de elaboración de accesorios. ¿De bisutería? De bisutería, okay, pero con cuero. Con cuero, qué bien. Y te cuento una cosa, Raúl. Voy a sacarla, porque ya sabemos. Y te cuento una cosa, que la destreza de esas niñas es impresionante. Es impresionante, sí, cómo lo trabajaron. Mm. Cómo ellas crearon como su propia marca, sus propios trabajos. Fue hermoso, hermoso. Y sabes que lo más importante es que lo pueden difundir a través de sus redes sociales. Claro, ya no tienen vender, que pagar cantidades de dinero por divulgar su producto, sino que con solo oprimir un botón, enviar una foto con... Imagínate. Con todo la descripción y listo. Ya las ventas son así, por internet. Por internet. Entonces, mire que... Una niña de estas también, cuando salga de 11, se puede ayudar a pagar su universidad y así cumplir sus sueños de ser una profesional, una emprendedora, una empresaria. Sí.
Te cuento, Raúl, porque los hombres también tienen muchos valores. Antes de yo llegar a Santo Domingo, yo trabajaba en el municipio de Yalí. Allá estuve 12 años, acá 8 años. Y tuve la oportunidad de participar en exposiciones en el Museo del Castillo de Medellín. Que allá no va sino pues gente que tiene sus trabajos bonitos. Y yo intenté. Y uno decir que en un año uno tiene unos ingresos adicionales muy representativos. Estilo natillera. Eso es maravilloso. Estilo natillera. Bueno, me vas a ayudar artística, acá. Por supuesto. Vamos entonces a ubicar este acá. Muy bien. Abro y bajo. Y ya empiezo. Del centro hacia afuera. Del centro hacia afuera para que no vayan a... Mira que yo asiento. Él va sentando. El asiento. Él busca la forma. Él va sentando. Anatómica de la bola. De la borlita. La borladita. Y no hay arrugas, no hay pulsitas, no hay nada. Listo. Súper bien. Miren cómo quedó de bien adherido a la bolita de icopor. Vamos entonces con... Con el otro. El otro. Entonces ya sabemos. Partes muy, muy pequeñas de silicona. Va a tocar ponerse a esculcar el ropero, a ver qué ropa ya no utilizamos. No. De nuestras hermanas por ahí. Hay materiales ¿cierto? Para donar, ¿no? A la gente. Exacto. Y no, hay muchas más cosas. Ustedes pueden hacerlo con este tipo de material. ¿Quién sabe más qué tendrán ustedes en sus hogares? Que diga, ve, yo tengo esto por allí. Qué buena idea me han dado y lo puede desarrollar tranquilamente. Mira, Raúl, ahorita de pronto si nos da un poquito el tiempo, vamos también a enseñarles, vamos a enseñarles también que con figuritas navideñas también podemos adornar las borlitas, ¿cierto? Uh-huh. Y nos quedan hermosas. Si tenemos un poquito de tiempo, si nosotros trituramos el vidrio triturado de colores, lo podemos moler, podemos echarle silicona líquida a las borlas de icopor y hacemos unas borlas hermosísimas, que vienen frascos azules, verdes, cafés, entonces todo eso como... Pero con esto sí hay que tener muchísima precaución por los niños, ¿cierto? Que nos pueden cortar. Eso sí tiene que ser con los adultos. Para que no se vayan a cortar los niños si van a elaborar algo en vidrio. Vamos entonces. Creo que por acá nos quedó faltando. Échamele ahí. Un pedacito. Y mire qué hermoso. A mí me parece, pues. Entonces es netamente creatividad. Creatividad. ¿Cierto? Yo me la imaginé y dije. ¿Para qué? Con estas telitas. Yo no las he visto en ningún otro lado. Yo tampoco. Yo las he visto ya de una vez. Vienen con sus adornos ahí pintados o todo esto, pero no así en tela, no las he visto. Ya si uno quiere le coloca más adornitos o simplemente las deja así. La deja así. Bueno, más obvia. Vamos entonces a echarle un poquito de colbón. ¿Me prestas por favor el colbón? Por supuesto. El colbón lo tenemos por acá. Y vamos a echarle, a este es muy rico echarle como un toquecito dorado. Doradito, para que le dé más vida. Para, ¿cierto?, que le dé más vida. ¿Cierto? Dorado, si quiere uno verde, o ya, lo que uno quiera. Ya lo va combinando, ¿de acuerdo? Ya lo va combinando. Al gusto, ¿cierto? Sí. Entonces vamos. Aquí tenemos unas bolsitas. Esto tampoco son materiales muy costosos. Sí. Si una mamá, dos o tres mujeres quieren hacerlo, dos o tres jóvenes, no hay ningún problema. ¿Se pueden hacer para trabajar? Se pueden. A muñequear, como dicen. A muñequear, como decía mi abuela. Sí. Bueno. Entonces ya pasamos de la silicona, vamos a pasar a aplicar... La Mirella. Entonces tenemos el... pincelito. Con el colbón. Tampoco la voy a saturar porque también hay que darle toques y que se vea con gusto, que se vea bonito, ¿sí me entendés? Que vamos a colocarle a estos bordecitos. Igual si lo quieren hacer con el bordalique, ¿cierto? Bordalique, pero me gusta. Hacer. Sí, también.
Ah, pero ya teníamos una dorada, pero no la teníamos. Sí. Bueno, nos queda súper bien. ¿Podría ser amarilla o podría ser roja? Coloquemos la roja. Vaciemos entonces, Mireya, en el... Vamos a cambiar entonces de... Listo. Y ahorita cogemos acá y bajamos allá. Vamos a ubicarlo. Escarcha acá. Lo llaman, ¿cierto? Escarcha, Mireya. Listo. ¿Qué más? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Solo simplemente untarlos. Ella se roba la Mireya que necesita, ¿cierto? Sin saturar. Sí. Súper bonita. Sin saturar. Porque lo otro lo podemos sacudir ahorita. Listo, mira. Entonces nos vamos con el palillito. Hacemos lo propio acá. Y cambiamos. Le quitamos el palito. Volvemos y le echamos otros punticos. Si quiere, uno le hace un rebordito a las cositas. Ya es creatividad de cada quien. Otra cosa es para su barrio. Su sector. Ay, hermoso. Que se una todo el sector a hacer cosas así tan lindas y le pongan ese sello, ¿cierto? Aunque acá si la gente, si la gente supiera lo que es tan bonito. Sí, ver faroles, trabajar, ver trabajar la comunidad, los barrios. Sí. Para mí la Navidad en Santo Domingo me la disfruto porque yo salgo mucho en las noches y me disfruto con todas, ese frío que hace la con ese frío, pero con esas calles tan lindas, tan lindas que uno ve que le han colocado como el alma a todo. Unas en comunidad y pueden hacer grandes cosas, no necesitan mucho dinero, solo a través del reciclaje pueden hacer muchísimas cosas. Muchas. Demasiadas. Y muy lindas. Sí. Pero sobre todo de hacer las cosas muy lindas, de todo eso, es compartir. Compartir, eso es importante. Es compartir con los vecinos, con los adultos mayores, con toda la comunidad. Me parece que esa es la mejor ganancia de la Navidad. Y no dejar morir ese espíritu navideño porque ya a muchos niños no les importa. Bueno, Raúl, ¿cierto? Este es más o menos como el toquecito. Sí. Si yo quiero, le doy un toquecito, como a todo. Sí. Sí. Como en la parte de arriba. Exacto. Y nos queda hermoso. Ya si uno quiere, le rebordea los petalitos, lo que uno quiera. ¿Querés que la dejemos así o le ubicamos otras cositas por acá? Yo creo que le hace falta algo por acá, ¿cierto? Bueno, te pues vas a sostener acá. Vamos a ver. Porque vamos a mirar qué encontramos por acá de cositas. Sí, de yo pienso que le falta mira, algo. Mira, ¿será que le colocamos esto? Le colocamos rombitos. A ver, para que estos rombitos nos quedan muy lindos, saltoncitos. Sí, yo creo que quedan bien. Vamos a hacer lo de los rombitos, que es, vamos a muñequear. Es quedando bonita, así, muy pero linda. Se puede complementar más. Si usted, niña, va a botar su vestido de la primera comunión, no lo bote, recicle. Los vestidos de primera comunión tienen unas encajes. Aplicaciones, exacto. Unos encajes preciosos. Sí. Yo no creo que hoy día las niñas boten sus vestidos. Más fácil pienso que los alquilen, que sería un gasto bastante grande que solo se ponen... Solo un rato. Lo usan solo una vez para una su primera vececita. Comunión. Sí. Entonces, cuidado con dañar los vestidos. Que dijeron, Raúl dijo en televisión que podíamos dañar los vestidos. Mucho ojo con eso. Pero sí hay muchas cosas, vestidos que uno nunca utiliza... Y hay muchas cosas que van pasando de moda, entonces uno las reutiliza en cosas para estas cosas. Estar a la moda, a mí me parece que es válido. Perfecto. Bueno, vamos a hacer los saltoncitos porque si nosotros lo ubicamos así. Ya queda saturado. Queda muy saturado, ¿cierto? Sí. Muy saturado. ¿O cómo lo ves? No sé. Yo lo haría saltoncito. Sí. Creo que también. Saltoncito para que se nos vea como más exclusivo, entonces recortado y más elaborado y más artesanal. Todo lo hecho a mano es costoso, es muy valioso. Sí. ¿Cómo quedó ese parque de hermoso, no? Sí, Santo Domingo quedó con un parque de lujo. Un parque, pues, que para lo quisieran muchos todo pueblos. Todo el nordeste. Todo el nordeste. Medellín.
Para venir a descansar, a disfrutar, a relajarse. Sí. A disfrutar un buen café, un delicioso helado. Y mira cómo se está promoviendo el turismo en Santo Domingo. Sí, bastante. Como hay tantas cosas para conocer tan lindas, maravillosas. Exacto. Bueno, vamos a mirar. Además se nos está dinamizando mucho con este sector de la doble calzada y los nuevos túneles de la quiebra para... Son impresionantes. Para poder también... Entonces vamos a ubicarlos como así. Facilidad de transporte. Bueno. Vamos a ubicar el primero ante la cámara. Muy bien. Ahí tienen uno. Dejamos por ahí de a centímetro. Sí. Dejamos el otro. Súper bien. Esto también lo podemos hacer con lentejuelitas. Exacto. Queda parecido. Hay muchos tamaños de lentejuelas. Sí, o botoncitos, rositas. Que puedan utilizar. Bueno, porque ahora vamos a hacer otro, cosa que nos quede total. Se queda como a la misma distancia, mira. Sí, más o menos. Pero y recuerde, si usted tiene alguna habilidad digna de Hagámoslo en Casa, acá está abierto el canal para que usted le enseñe a la comunidad, a las personas, esas aptitudes que me tiene. Me parece tan hermoso, ¿cierto? Cuando uno tiene su conocimiento, sí, y lo da a conocer. Exacto. Sobre todo ahora en esta época que estamos manejando todo el tema del medio ambiente, del reciclaje. El medio ambiente. Es la oportunidad para que usted, a través de esa creatividad que tiene, la comparta con los demás y aprendan nuevas formas de hacer empresa. Nuevas técnicas. Exacto. Ya tenemos la otra borlita, sí, la podemos observar. Y súper bonito. Ahí vamos dándole forma. ¿Qué opinan ustedes, señores televidentes? ¿Cómo? Vamos muy bien, vamos avanzando. Bien. Maravilloso. Bueno. Ok. Vamos entonces con otro color y otra forma. Vamos diferente. Con otro. Aquí tenemos otra diferente, que es sencillita. Qué bonita. Sí. Esa la hicimos ahorita. Vamos a trabajar una donde vamos a cubrir. Vamos a coger, que no hemos trabajado el amarillo. Amarillo. Vamos a cogerlo con unas aplicacioncitas pequeñitas. Por aquí las tenemos. Sí, mire eso. Las hemos trabajado. Bueno, también tenemos otro. Es que con borlas navideñas podemos trabajar muchos proyectos. Uno de ellos es el password sin aguja. ¿Qué es el password sin aguja? El password es trabajar retacitos, uh-huh, recortarlos y sí, llevarlos a las borlas. Pues a la borla de Nicopor, sí, que no tiene que estar pintada, no tiene que estar organizada. Y ya le vamos dando la forma, ya sea de estrella, ya sea, sí, de cualquier figura que queramos hacer. ¿Listo? Entonces vamos a ubicar esta acá. Lo queda como de azúcar. Pero sí, vamos a mirar cuántas líneas tiene. Este, uno, dos, tres. Entonces vamos a mirar la otra. Bueno, eso con respecto a al password, pues en la telita, ¿cierto? Y nos, sí, queda hermoso, hermoso. Aquí uno puede encontrar un moño navideño en una tela, pues en, sí, un retazo, y lo puede llevar a la borla de Icopor y queda perfecto. Son cosas muy lindas. Qué lástima bien que no tengamos hoy la oportunidad de hacerlo, pero con mucho gusto. También les queda la inquietud. Sí, queda la inquietud, sí, para que ellas aprendan. Para el próximo programa. Bueno, esta la vamos a ubicar al contrario. Vamos a ubicar arriba y abajo. Esto sí lo vas a hacer vos solito. Bien, ya hermoso, tocó. Te tocó. Porque eso lo vamos a trabajar ahora todo completico con Mireya Roja. Mireya. Ah, ¿sí? Perfecto. Entonces, vamos, ese a pegar. Vamos a pegar. Vamos a pegarlo, okay, ya vamos con a esto. Y yo voy a hacer las aplicacioncitas para esto que lo vamos a hacer en ojitos. Ok. Entonces, manos a la obra, vamos a empezar a aplicar. Mira que todo sirve. Todas todo, las. Todo.
todo sirve, todo lo que nosotros querramos hacer. Los adornos navideños están en esta temporada muy costosos. Súper, súper costosos. Y hay muchos que sirven sino para ese momento, como son las luces. La luz. Que bueno, eso sí ya es otro tema. Que una Navidad con luces es hermosa. Exacto. Es hermoso. Pero este tipo de cosas son un complemento y así no tienes que comprar adornos. Vea, por ejemplo, nosotros podemos utilizar esas semillas de pino, que a veces no le encontramos ninguna utilidad. Simplemente nosotros cogemos una, y lo voy a decir porque no vamos a tener tiempo de hacer la demostración. Sí. Pero cogemos una semilla de pino o de esas semillas hechas que están cerradas, las metemos en el microondas 5 minutos y ellas abren. Ajá. Ellas abren inmediatamente si no tenemos microondas, sobre una latica o sobre cemento, que haya un sol bien fuerte. Eso nos sirve para nosotros trabajarlo. Sí. Se abre, se unta el colbón en la piñita, se le unta colbón y luego se le hacen estas mirellitas. Y con de esas perlas continuas, sí, uno en cada petalito de esa piñita echa silicona líquida y se le coloca una perlita. Y eso es como un arbolito de Navidad en miniatura. Sí. Es que son muchas las cosas. Queda como de azúcar. Bueno, ya la primera. Vamos con la segunda. Vamos con la segunda. Mi Raulín. Ok. Sí. Es muy lindo. Entonces vamos a hacer estas hojitas, les vamos a quitar todos estos bordecitos para que nos queden bien puliditas. Ok. Yo creo que les va a gustar este proyecto. Sí, bastante. Porque es muy hermoso, muy económico y uno mismo se admira como de las cosas bonitas. Y es la hora también de renovar su ropero. Es la hora. Sí. ¿Sí? Se ve que esto ya, los encajes están bien, pero la tela no. Vamos a utilizarlos en esto. Que tenemos una blusita que se nos fue el hilito, que ya llevamos mucho tiempo con ella. Que ya para la cocina. Recordémoslo, que hagamos esto. Sí, en vez de trapo limpiador, vamos a darle otra utilidad que nos va a servir de adorno y nos va a minimizar costos en esta Navidad. Y nos va a dar más oportunidad de compartir con nuestros seres queridos, amigos, con esa plática que nos ahorramos ahí. Bueno. Listo, tengo entonces esta ahí, otra parte organizadita. Vamos a tener, eso lo hacemos en la mitad. Y esa ya sí la vamos a empavonar de puro colbón y ya lo ubicamos. Yo creo que ya. Hermoso. Bueno, voy echándole a este. Muy bien, ahí vamos avanzando entonces. Queda muy lindo. Con esta, ¿cómo llamamos esa técnica, doña Dilma, de hacer? Póngale un nombre. Yo le colocaría decoración de borlas navideñas con gripures. Ok, con gripures. Decoración gripures de borlas navideñas. No lo van a encontrar en ninguna parte. Acá. Acá. Con doña Dilma. Solo en el acá, canal. Solo en Hagámoslo en Casa. Hagámoslo en Casa. Maravilloso. También estas borlas de icopor, les voy a dar también otra sugerencia. Sí. Las borlas de icopor, me las vas girando para darle. Ahorita lo bajamos. Ustedes saben el tema de las mandalas, ¿cierto? Claro, las mandalas que sí. Están de moda, las mandalas gustan mucho. Bueno, entonces, sí. Si esas mandalas nosotros empezamos a trabajarlas en estas borlas navideñas, con colores navideños, tenemos una obra de arte también hermosa. Espérate, acá bajamos un poquito. Esta la subimos. Esa es la ventaja de la silicona líquida, ¿cierto? Sí, porque igual la silicona caliente en el icopor no daña la borla. No. Bueno, ¿será que sí tenemos así más o menos como el...? ¿Sí? Sí. Bueno.
Ahora, ¿con qué seguimos? Vamos a maquillarla con colbón. Vamos con el colbón. Le voy preparando la Mirella. ¿De qué olor? Verde. De color verde. Es muy importante manejar cada escarcha, cada Mirella en un papel diferente, por separado, para que no se nos vuelva una mezcla. O si queremos una mezcla más estilo Murano, en otro papel mezclamos de a poquitos para que nos quede variadito. Este, por ejemplo, que quedó saturado acá, entonces le abrimos los... Un palillito. Sí, para que nos quede el tejido bien pulido. Sí. Que no tenemos la Mirella, simplemente... La dejamos así. Igual la Mirella es muy favorable, muy barata en el mercado. Muy barata. Y son toquecitos porque tampoco es saturar, sino que miren cómo le va dando esa vida a la borla. Bueno, usted me va a pulir acá. Claro que sí. Me va a pulir allá. Vamos Falta a dar la esta otra borla. Parte. Bien pulida. Falta. Ahorita sacudimos con un pincelito. Bueno. Muy bien, doña Dilma, ya entonces... Ya le estamos dando... Hemos terminado de aplicarle la escarcha, la Mirella, a la bola amarilla. Hermoso, ya bueno. Vamos a tratar de hacer como un adornito. Yo por aquí traje una basecita de guadua. De guadua. Esto también lo hacen las unidades productivas, las mujeres. Excelente. De Versalles. Ellas tienen ya sus máquinas, con sus cositas. Pirograbado, con mire. Su pirograbador, venden en las ferias, venden muchas esto, cositas. Mire. Y es un regalo, un detalle para un familiar del extranjero, de otro departamento, otra ciudad, que se lleve su adorno navideño con un motivo dominicano. Excelente. Maravilloso. Vamos entonces. Bueno, entonces tenemos aquí sí. El coquito de guadua, pues improvisemos porque... Vamos a prepararlo para recibir entonces... Echamos un pedacito de guirnalda, adentro podemos echar un poquito de oasis, papel higiénico, arenita, lo que queramos. Que no pese mucho para el viaje. Y vamos a ubicar cada cosita. Cada bolita. Aquí ya deciden el tamaño del palito, ¿cierto? Ya el palito, ya se manejan para el lado que quieran. Queda muy lindo sobre una teja. Si nosotros cogemos en una teja un buen follaje, ¿sí? Sí. Y le vamos colocando, y no solamente borlitas, hay muchas cosas en la casa que tenemos, muñecos navideños. Exacto. Que ya nos cansamos de poner en el arbolito, en la esquinita, en el tocador. Podemos innovar con otras cosas, en un pedazo de madera, ¿sí? Ya lo podemos bajar del árbol. Ya. Sí. Sí, vamos a dejarlo así. Y vamos a ubicarle este último por acá. Entonces podemos observar que está la borla pintada con Mirella, la borla que lleva solamente el vinilo, sí. El gripur que va solo, que no tiene ningún adorno, ya estos los adornamos con Mirellas. Toquecitos. Y vamos a tener un adorno maravilloso, hermoso, poco costoso. Sencillo, muy fácil. Sí. Poco costoso. Con la reutilización de muchos materiales que ya usted cree que no le sirve, que no le para sirve. La Navidad, los puede reencauchar, como dice, buscarles muy lindo. Nuevo oficio también. Sí, maravilloso, mire. Perfecto. Aquí lo podemos mirar. Ahí lo tienen. Sí, eso es todo. Bueno, doña Dilma, muchísimas gracias de verdad por este aprendizaje del día de hoy. Sobre todo que nos invita a que reciclemos y reutilicemos para que, mire, algo que iba para la basura, lo que se convirtió en un hermoso adorno de Navidad para un centro de mesa, para el escritorio, para cualquier rinconcito. Para cualquier rinconcito. También se lo puede adornar con luces, me imagino, con un chamizo. Luces. Un chamizo donde nosotros lo llenemos todo con estas borlitas hechas con nuestras propias manos. Y tenemos el adorno de navideño más hermoso. Exacto. Y lo más importante, hecho con mucho amor. Hecho con amor y hecho en casa. Hecho con en cositas casa. Del común.
con materiales de desecho. Exacto. Casi todo esto. Y sobre todo vamos a contribuir a mejorar el medio ambiente. Perfecto. A que se prolonguen esos rellenos sanitarios, a que no haya tanta basura que vayan a esos rellenos que cuando menos pensamos no tenemos dónde ubicar. Tengo para contarles que, por ejemplo, esta semana vi un video que lo mandan de cómo elaboraron ya un barco que recoge todo el material que se están tirando a los mares, sí, que se está echando a los mares. Entonces ya hay un barco con unas características especiales donde recoge miles y miles de toneladas al día. ¿Y qué hacen con eso? ¿Qué hacen con eso? Ya lo seleccionan y ya lo ubican en el lugar donde se debe ubicar y no en los océanos. Que uno a veces va al mar y uno es desquitándole a una botella, a un coco plástico, a tanta basura que no nos cuidamos de tirar esa basura a los ríos. ¿Sí? Perfecto. Maravilloso. También contribuyendo al bolsillo, porque usted se economiza muchísimo dinero en los materiales y sobre todo si usted lo quiere vender, ¿cuánto nos puede costar un adorno de estos? Pongámosle precio. Una borla de estas tranquilamente se puede vender en 3,000 pesos, 4,000 pesos, porque vamos a colocarles el valor agregado con eso. Sí. Si nosotros vamos a mirar el valor que tiene en sí el gripur, sí, sí, se podría, es barata, pero como es el material de ese y lo tenemos en la casa, sí, más o menos un costo de 3,000 pesos. Bueno, y el adorno completo, por ejemplo, ese que es sencillo y hecho así como muestra, ¿cuánto nos puede valer? Este adorno. En el mercado, ¿cuánto nos puede valer? Por ahí 25,000 pesos. Por ahí 25,000 pesos, imagínense. Solo con la creatividad. 25,000-30,000 pesos. Con la creatividad usted puede hacer un adorno que le puede costar 25,000 pesos a otra persona porque usted lo elaboró o se ahorró 25,000 pesos. Claro que sí. Eso. Bueno, doña Dilma, nos queda nuevamente sino agradecerle por acá siempre las puertas abiertas de nuestro canal Dominicano TV. Claro que sí, lo hice con todo el gusto. Feliz tarde para todos. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por estar ahí esperándonos en casita, siempre con algo nuevo que aprender. Y recuerda que tú también puedes hacer parte de Hagámoslo en Casa, mostrando tus aptitudes, tus cualidades, cualquier tema que tengas para compartir con nuestros televidentes. Los acompaña hasta este momento Raúl Correa. Hasta una próxima oportunidad. Les deseo un resto de día feliz.